Bueno, de Fogón en Fogón está en Montevideo, en la Plaza Florencio Sánchez se llama esto. Y estamos frente allá, está el lago del Parque Rodó. Esta es el nuevo templete que lo han reformado. Y estamos en la Feria de las Ideas con uno de los grandes artesanos que venimos a conversar esta tarde acá en Montevideo. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Gutiérrez, soy uruguayo de acá en Montevideo, tengo 63 años, soy casado, tengo una hija y como artesano hace unos 43 años más o menos que vengo desarrollando, digamos, he ido incursionando en distintos rubros, en distintos materiales, madera, vitrofusión, cuero, pirograbado y ahora hace unos cuantos años he vuelto a trabajar en cuero. En cuero. Contame un poquito tu vocación, ¿de dónde salta? Bueno, a ver, yo empecé a trabajar en realidad con un tío, un hermano de mi madre, que era profesor de dibujo y artesano, justamente fundador de esta misma feria. Digo, estuvo en la primera edición de esta misma feria cuando se hacía en lo que es la explanada de la Intendencia. Después se trasladó a una casona muy antigua que había, muy, muy linda, muy interesante, que había en Rivera y Boulevard, y hasta que después vino para acá. Yo empecé con él a trabajar, en aquel momento haciendo pirograbado, y ahí incursioné hasta que, bueno, después, siempre con el apoyo y con, de alguna manera, la consulta con él, fui haciendo el camino mío. ¿Esto se llamaba la Feria de Libros y Grabados? Exactamente, antes. Feria del Libro, después fue Feria del Libro y Grabado, y al tercer año pasó a ser Feria del Libro, Grabado y Artesanía. Y Artesanía. ¿Y ahora se cambió de nombre? ¿Hace cuánto? A partir de que la muerte de la organizadora de aquel momento, de la poeta Nancy Bacelo, el grupo de artesanos que estaba ya participando en ese momento en la feria, formó esta asociación civil que continuó con otro nombre, pero con la misma idea, el mismo espíritu, y que la gente lo sigue reconociendo, ¿verdad? Como una forma de mostrar, como una forma de aparecer en sociedad. Y bueno, continuando de alguna manera lo que aquella feria era como un pulmón en todo momento, pasó por las vicisitudes más grandes, pasó por dictadura, y esto siempre fue como un pulmón para la sociedad, en definitiva, donde era punto de encuentro, más allá de que estaba muy vigilada permanentemente, pero siempre fue esa especie de pulmón que tienen las sociedades, ¿no? Para manifestarse cultural, artísticamente, y bueno, y los artesanos estamos en ese grupo, en esa historia. Luis, ¿por qué el nivel de las cosas que uno ve acá es tan alto? Bueno, el tema de, digo, no, quizás no sea yo el más apropiado para hablar del tema del nivel de las artesanías o de la feria, pero siempre acá hubo una preocupación de apostar a la parte del diseño, a la innovación, a estar permanentemente ofreciendo cosas nuevas, tanto al público y generándonos cosas nuevas nosotros para retroalimentarnos. Entonces, la artesanía uruguaya tiene una particularidad que es muy ciudadana, que es mucho más contemporánea que en otros lugares de América o que en el resto de América. Entonces, lo hace, la hace un poco particular, ni mejor ni peor, distinta. Y bueno, acá desde siempre hubo un cuidado, una selección muy con artistas plásticos, con docentes que formaron parte del jurado en distintas épocas, que siempre apuntaron a tratar de sostener esos de componentes que te decía recién, ¿no? ¿Trabajaste con Dumas Oroño? Con Dumas Oroño, la verdad, siempre digo que pasé fugazmente por su taller. Háblame de él. Bueno, Dumas, digo pasé fugazmente porque yo mismo me perdí la oportunidad de haber podido estar más tiempo con él. Dumas, yo llegué al taller de él, asumí ir al taller de él, ya medio en el final de su época de docente. Pero un tipo que te marcaba
aunque no te se arrimase a tu mesa, escuchar lo que iba comentando, no solo sobre los trabajos, sino sobre la interpretación de la vida que él tenía, que era un deleite. Entonces, por eso digo que fue un desperdicio que hice yo mismo no haber estado antes ahí. Como para contarte una sola anécdota de él, un día llego al taller y estaba como muy contrariado, ¿no? Llegué yo primero, una de esas casualidades, llegué primero. Y lo veo así como contrariado, le digo, Duma, ¿qué pasó? Dice, no, dice que fui al médico, le digo, ¿qué pasó? ¿Algo? Dice, no, dice, está, pero el médico me dice que está todo bien, dice, parece que le dijo algo así como, pero Duma, con la edad suya, más de 90 años, dice, está perfecto. Y me dice, él porque no sabe todo lo que me queda por hacer, ¿no? O sea, es como una cosa que infernal lo que... El otro día justo pasé acá por 18 y Tacuarembó, donde por suerte recuperaron uno de los murales que tenía en la parte interior de una galería, la Galería Costa creo que se llamaba, que estuvo a punto de perderse, pero bueno, al final... Hay cosas de él recuperó. En Calderón, en La Plata... Hay un montón de lugares, cosas muy, muy, muy significativas, ¿no? Y además, bueno, ha dejado historia, y acá mismo hay otros compañeros que son como, digamos, si querés hablar sobre Duma Oroño, de verdad, tenés que hablar con Pedro García, que está acá cerca, que es un artesano, digamos, totalmente de la raíz de él.